Cuando escuchamos el término pensión alimenticia, por lo regular se piensa en hijos que demandan a los padres un, eh, una colaboración económica. El día de hoy, en Vejez Creativa, queremos invitarle a conocer otra de las facetas de la pensión alimenticia. Cuando los padres pueden solicitar demandar, creo que se dice en términos legales, demandar a los hijos una pensión alimenticia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Vejez Creativa y para hablar de la pensión alimenticia de padres que solicitan a los hijos está con nosotros la licenciada Tamara Medina. Muchísimas gracias Tamara. Muchas gracias. ¿Qué por tema? La Ahora sí que cambiamos cambiamos todo, ¿no? Este, qué tema tan interesante y me parece que necesario. ¿Tú qué opinas? Pues sobre todo en un país en que muchas personas mayores no tienen una pensión en realidad y que la vejez implica en muchas ocasiones pobreza, es un tema fundamental. Pensiones muy pequeñas, miserables cuando las hay. Cuando trabajaron de forma, de manera formal. Ajá, ¿no? y que pagaron eh, impuestos al Estado y que requiere un, un, un porcentaje muy pequeño que tiene este servicio. Eh, es decir, la gran mayoría de las personas estamos en riesgo, digamos, de, de, de vivir en pobreza de hecho, las estadísticas y sí lo que han dicho es que las personas mayores es muy fácil que caigan en pobreza, principalmente porque okay. tenemos esta idea de justo de la pensión uh -huh. ¿no? que, que incluso ahora ya a mi generación no nos tocará. Ajá, exacto. Entonces, <laughs> ya no existen es, esas uh -huh. fórmulas. Uh -huh. pero en realidad, creemos que vamos a tener eh, una vez que nos jubilemos eh, una pensión o un ingreso. Sin embargo, muchas personas no pudieron tener acceso a eso porque implicaba justo, como les decía, un empleo formal. Y por ejemplo, en el caso de mujeres, muchas se dedican a empleos informales. Sí, desde la sí. venta de, de productos por folleto, que es uh -huh. como una muy recurrida, uh -huh. a eh, ser ambulantaje o algunas de estas formas de obtener recursos, eso no implica que haya una pensión. Entonces, claro. cuando, sin el ahorro, finalmente... No hay pensiones y se cae obviamente en estas condiciones en que no hay un recurso. Aunado a que, pues evidentemente, hay una edad en la que finalmente ya no se podrá trabajar. Y otra es que no hay trabajos para las personas mayores, que esa es otra cuestión. ¿no? Podrán ser productivas, pero no hay empleos para ellas. ¿Y, y qué tanto se, se estaría trabajando esto? Porque. Eh, es un, el trabajo es un derecho humano, es un derecho que está en las constituciones de nuestros países. Sin embargo, uh, no me dejará mentir el, el, el amigo que, la amiga que nos acompañe, eh, te dicen después de los 40, pues qué cree, ya no hay plazas para usted, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer válida este este derecho? Este pues, sería otro tema, ¿verdad? Es otro tema, Ajá, creo que sería tema. muy interesante discutir, sobre todo porque vemos que a nivel gubernamental en México lo que hemos encontrado son programas para el trabajo, pero en realidad es un trabajo informal y los vemos en los supermercados empacando. Eso creo que ha sido el máximo y no observando cuáles son las cualidades con las cuales podemos contar con las personas mayores y justo toda la experiencia que, que tienen. Y ya en el aspecto de una pensión, eh, más un poco en, desde los términos que decías en la introducción, pues finalmente una persona que no tiene estos recursos y que no está en capacidad de incluso generarlos una parte social, pero incluso la parte personal, porque ya no físicamente podrá ser que ya no pueda, pues requiere del apoyo económico de su familia. Y ahí es cuando viene el punto de que si existe el derecho de las personas mayores de solicitarlo a sus hijos e hijas. ¿Qué debo hacer para solicitarlo? Es a través de una demanda de pensión alimenticia, igual que como un niño lo pide a sus padres, ¿A sus padres? ante un juzgado familiar. ¿Eso podría causar problemas familiares? Seguramente, principalmente porque. ¿Cómo no que es, me demandas, no mamá, pensión alimenticia? Papá, ¿cómo que me demandas pensión alimenticia? Así es, pues generalmente cuando. Son pocos los casos que han llegado a hacerlo, pero incluso la Suprema Corte sí se ha pronunciado al respecto de que las personas mayores tienen ese derecho y que finalmente sus hijos e hijas tendrán que ayudarles. Al respecto, pues no creo que genere nunca lo mejor, porque una demanda a nadie le gusta pero implica que evidentemente no está recibiendo ese cuidado. ¿no? exacto. justo es ante la carencia. esa cantidad que eh, incluye si, si yo voy a demandar una pensión hija hijo necesito que me ayudes esa cantidad que me van a dar eh, cómo se fija y qué incluye. primero lo que se observa es cuántos hijos están. no cuántos hijos eh, viven. principalmente. Porque de esta manera se hace de forma corresponsable. No okay. es como que. No es nada más a, a uno. Ah, no. ok. les pido a todos los hijos. Okay. Será lo, siempre lo mejor, porque finalmente, de hecho, incluso o sea, el, el cuidado de la persona mayor será mucho mejor si es claro, en familia. Claro, claro. Y no recae solamente en una persona. Y tendrá que hacerse un poco, y es lo que hacen finalmente los juzgados, una evaluación de cuáles son las necesidades y a partir de ahí determinará cuál sería un monto apropiado, además de que tenga que ver con los ingresos de cada uno de los hijos. Uh -huh. Eso también es importante, no lo hacen como solamente una cantidad exorbitante y a ver cómo lo paga, sino realmente cuánto se requiere para poder tener una manutención respecto a lo que requiere. Se, se, se incluye ahí, no sé, renta, medicamentos, alimentos, a lo mejor requiere de una cuidadora. Eh. ¿Todo eso está incluido en esa tendrá pensión? Tendrá que incluirse y dependerá de las necesidades en ese momento. Porque cuando pedías una pensión para los pequeños, incluía, ahora sí, como dicen, casa, vestido y sustento, ¿no? ya iba incluida la, la colegiatura, sí. en fin, una serie de cosas, pero sucedería algo parecido con los adultos Es mayores. algo similar y justo es, eh, es interesante verlo porque el juez tendrá que analizarlo respecto de las necesidades. Y estas necesidades son distintas respecto a la edad que tengamos. ¿no? En eh, el momento de que somos niñas y niños, pues, eh, tendremos otros derechos frente a una persona mayor. Uh -huh. De ahí que se requiera que tenga que hacer esta evaluación. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga cáncer a que tenga eh, simplemente sí. hipertensión. O una persona que, que en este momento vaya con un por, por señalarte. Eh, una demencia, una enfermedad Alzheimer, por ejemplo, que sabe que va a tener que ir empeorando cada vez más. Ahora por me supuesto, voy, me doy cuenta, voy a, a prevenir, ¿no? Claro, entonces tendrá que hacer esa evaluación y de ahí determinar algún monto. Eh, puede haber hijos que se nieguen, puede haber alguien que diga no tengo dinero, no lo merece. Ah, yo creo que eso uy, daría pie uy. a una. Bueno, maestría. pero puede ser ajá, una maestría, no, 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 no. Claro, a no lo licenciada que, es, que, ahora. es que justo eh, se van acarreando también todas las ajá. problemáticas. Entonces, ahí habrá que ver y también lo determinará el juez, por ¿Sí? supuesto, tendrá que ver esa opción. Porque, ¿qué tal si hubo abandono al revés y ahora yo te exijo a ti una pensión, por ejemplo? Entonces claro. tendrá que analizar esa situación y será caso por caso, no habrá como generalidades. ¿no? Claro, esto lo, lo voy a llevar a un eh, juzgado de lo familiar. Tiene Así que es. ser un juez especializado en temas familiares. Así es, es en el juzgado familiar y los mismos juzgados familiares tienen eh, sus abogadas y abogados de oficio quienes podrán apoyarles en el inicio de la demanda. ¿Alguna sugerencia final ya para retirarnos? Pues finalmente... Además de la maestría que vas a ir a hacer. <laughs> sí, eh, pues finalmente que sí acudan a las autoridades, pero que existe una corresponsabilidad sobre el cuidado de las personas mayores que tenemos que tomar en cuenta como comunidad y como familia. Pues no nos resta más que agradecerle a nuestra invitada el día de hoy, la licenciada por hoy, <laughs> licenciada Tamara Medina, y recordarles que... Las personas, las personas adultas mayores, tenemos la posibilidad de demandar una pensión alimenticia, demandar porque nosotros estamos no con la capacidad plena, no en el mejor momento de la vida que nos encantaría que así fuera, pero de no ser así, podemos solicitar una pensión alimenticia a los hijos, a las hijas que pues tuvimos la oportunidad de, de dar y de traer a este mundo. Así que son temas para reflexionar, por lo tanto, son temas para tratarse aquí, en Vejez Creativa.